Bueno, gusto de saludarles. Estamos en otro entorno, en otro ambiente, a lo argentino aquí directamente, porque en este caso, pues Cristian García, que es nuestro anfitrión y herencia argentina, yo creo que eso le puso, porque el papá también se dedicó un montón al tema de los restaurantes, en el caso de Manolo. Y nuestro primer invitado acá, sí, de puro estreno, no solo nosotros, sino desde luego estrenar a alguien de la altura, no solo física, sino la producción de su deporte en el nivel de Ricardo Jerez Figueroa. Así que entramos en materia. A esta altura, ¿cómo desandás lo que está por delante ahí el Clásico 316 ya el sábado? Gusto saludarte, Ricardo. Gustavo, un gusto. Primero que todo agradecerle porque, bueno, soy el primero en ser invitado acá. La verdad que me siento muy honrado y muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que se viene un clásico lindo, ¿no? Se viene un clásico lindo por todo lo que se está jugando, porque estamos ahí cerca de ellos en la tabla, porque el ganar nos pondría ahí nomás, porque sabemos de que ellos llevan una pequeña racha donde nosotros no hemos sido capaz de ganarles. Entonces creo que existe ese morbo, ¿no? Y eso es el clásico tiene eso, porque más allá de tres puntos hay un orgullo de una hinchada que está en juego, que el equipo, que la hinchada que gana se pasa burlando el rival unos cuantos días, un tiempo más. Y bueno, todo eso creo que le mete un sazón especial a un clásico, y obviamente uno como jugador tiene que entrar a la cancha, aparte de ser un profesional y entregarse al máximo y dar lo mejor, tiene que entrar a la cancha sintiendo lo que siente el hincha, porque yo creo que eso es fundamental. El hincha tiene un sentimiento y uno lo tiene que respetar y uno tiene que sentirlo para entregar ese plus dentro de la cancha y tratar de hacer mejor las cosas de lo que uno normalmente lo hace. Así como mencionaste, una pequeña racha, ustedes ya llevan su racha de ganar, porque ahora agarraron 1, 2, 3, 4 y eso de enlazar 12 de 12 también estimula anímicamente al grupo. Por supuesto, Gustavo, aparte de que bueno, antes de esta pequeña racha que agarramos, habíamos tenido 2, 3 partidos que el equipo, aparte de que habíamos perdido, no había funcionado como se esperaba. Entonces eso quiera que no, a uno lo llenaba como de desconfianza. Pero ahora se vino todo lo contrario. Ahora agarramos un buen ritmo. Creo que el equipo, aparte de que está ganando con argumentos, está ganando con un buen juego. Futbolísticamente se ve una idea de juego. Y más allá del partido de Achuapa, que fue el último partido donde realmente somos conscientes que no fue nuestro mejor partido, pero era una cancha sumamente difícil donde no se podía jugar, y ahí también Municipal tiene que ganar. Pero ¿cómo tiene que ganar? Bueno, tuvimos otro plan de juego, saltar líneas, meter ese factor H que muchas veces se exige en el fútbol, y así lo ganamos también. Entonces estamos hablando de que ya hay un equipo totalmente diferente a hace un mes y medio, tal vez, donde las cosas no salían, donde existían dudas. Hoy no, hoy somos un grupo más sólido, más fuerte. Eso también a uno se lo dando los resultados, y bueno, esperamos seguir por esta senda. Y lo más importante es que se nos vino este momento importante en la recta final donde se define todo. Entonces creo que es importante que podamos seguir por esta misma senda, y el día sábado va a ser un lindo partido y va a ser un lindo termómetro para darnos cuenta en cómo estamos, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y algunos detalles. Yo pienso que también que tu técnico, en el caso de José Saturnino Cardoso, al conocerlo ya mejor a todo el grupo, ya ha estado manteniendo una base de alineación, que eso es muy importante, porque el conocimiento se va profundizando en el grupo, en lo que hace, las características de cada quien. ¿Crees que ha influido también en parte eso? Sí, por supuesto. Aparte que encontramos ya un sistema de juego, un estilo de juego. Lo que dice usted, Gustavo, también es muy cierto. Él cuando vino tenía 2, 3 meses, y aunque se escuche mucho, 60, 90 días, se escucha mucho en el fútbol y en los procesos, eso no es mucho. Siempre se lleva un tiempo en conocer al jugador, conocer cómo reacciona ante ciertas circunstancias que se pueden ir dando dentro del partido, el conocer que hay jugadores que te rinden más cuando son titulares y otros que rinden más cuando entran de cambio. Todo eso lo ha ido conociendo el profesor Cardoso, y obviamente eso se ve reflejado en que hoy por hoy ya hay un equipo base,
que también los que entran saben que tienen que jugarse la vida, como se dice, porque el equipo, los que normalmente están jugando andan bien. Entonces creo que eso también ha influido muchísimo y nos ha permitido tener este buen momento que estamos viviendo, y por eso repito, espero que se siga alargando, porque veo cosas grandes para el equipo, un técnico que sabe, un técnico que conoce. Y bueno, jugadores que ya entendieron la idea de lo que quiere el técnico, jugadores que ya están adaptados a lo que él exige, porque no es solamente una idea de juego, hay una exigencia muchísimo más grande por parte de él, que es que seamos profesionales, es que nos cuidemos en el tema de la grasa, en el tema del peso, en el tema de quedarnos trabajando extra, y el jugador está entendiendo lo que quiere Cardozo, y eso es importante. Importante para la persona, en este caso, la tuya, tu persona. Ricardo Jerez Figueroa, intocable en el arco. No es que sea intocable. No, pero él me hizo recorrer la serie, que creo sí. Que te había contado, de repente la viste en la tele, o hubo película también de los intocables. Sí. No, pero bueno, la frase está buena, pero no, lo que pasa es que, pues la verdad que yo desde que vine, ¿no? Desde el primer día fui, me entreno al máximo, y el profesor Cardozo ha visto ese profesionalismo en mí. Siento que le he podido aportar al equipo también, que eso es importante. Entonces, bueno, él se ha sentido como seguro conmigo, y yo también me entreno al máximo sabiendo que atrás tengo dos muy buenos arqueros que están esperando una oportunidad, David Aldana, Kenderson Navarro, los dos están esperando una oportunidad, y eso hace que uno no se relaje, ¿no? Que uno entrene al máximo cada día, que cada día yo sea el que lleve el ritmo del trabajo, que yo sea el que estén trabajando al máximo, exigiéndoles a ellos, porque obviamente ellos por su juventud tienen toda la energía, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, con mi experiencia, tratar de llevar el ritmo del trabajo, tratar de llevar el ritmo de ellos también. Y bueno, la verdad que eso, pues a mí se me viene, me sienta bien, porque toda mi vida he trabajado así, toda mi vida he trabajado a full, me he esforzado. Entonces, bueno, he tratado de mantener el ritmo, y sobre todo en los partidos he tratado de darle esa sobriedad, esa tranquilidad a mi defensa, al grupo, un liderazgo también dentro de la cancha, gritando, ordenando, y todo eso lo ha visto el profesor Cardozo, y bueno, gracias a Dios pues las cosas se han dado, y he estado ahí en el arco, ¿no? Y espero pues seguir sumando minutos. Bueno, pues la charla la desarrollamos acá en Herencia Argentina, está Tercera Avenida 1543, zona 14, con el intocable Ricardo. Bueno, ya dentro de esto, hablando de resurgimiento y confianza y todo, creo que Municipal le está cayendo bien ese buen momento y consolidación del mismo de José Carlos Martínez. Sí, por supuesto, el flaquito está teniendo un gran torneo. ¿Es más flaco tu persona, que sos más alto, o él? No, él es más flaquito que yo, sí. Sí, el flaquito está teniendo un gran torneo, la verdad que me alegra mucho por él. Lamentablemente tuvo ahí 5 o 6 partidos que no pudo jugar por una lesión que tuvo. Y bueno, eso se ve reflejado en que fueron partidos en los cuales nosotros no andábamos bien. Él también no pudo sumar goles, porque hoy por hoy está peleando el goleo del campeonato, el título de goleo. Entonces, es importante lo que él nos está aportando. Y bueno, nos estamos entendiendo también como equipo, ¿no? Para que las pelotas le queden a él, tiene que haber antes un juego elaborado que se está haciendo muy bien. Tenemos a un Pedro Altán que está en un gran momento, un Rudy Barrientos que también está en un gran momento, lamentablemente ahora viene, está lesionado para el clásico, pero tenemos un grupo de jugadores que, como te repito, al principio nos costó, pero que ya nos entendemos y que ya estamos ahí, que las pelotas le están llegando al flaco, el flaco está estando fino para meterlas, excepto el día de Nueva Concepción, que por más que quiso no se le dio, pero bueno, son partidos y esperamos que siga por esa senda goleadora, que pueda alcanzar ese título de goleo, que yo sé que es muy importante para él, pero sobre todo que siga anotando, porque sus goles nos están dando puntos. Y yo, como siempre lo he dicho, por encima de todos los objetivos personales está el objetivo grupal, está el objetivo como institución, y el objetivo obviamente municipal, como siempre ha sido a lo largo de toda la historia, es salir campeón. Eso es indiscutible. Y como se dice en la palabra, queriendo también un resurgimiento, pero a otro ritmo, me refiero a la continuidad de Alejandro Díaz. Sí, Gambetta también inició el torneo de titular, después una lesión lo dejó por fuera, varios partidos, después estaba y bueno, el profe en ese momento estaba utilizando un sistema en el cual él no se adaptaba, o sea, no era un sistema donde él pudiera tener mucho tiempo para jugar. Obviamente cuando entraba se le veía incómodo. Hoy por hoy estamos jugando otro sistema donde él sí está más cómodo y eso obviamente se ve reflejado en su rendimiento. Nos está ayudando muchísimo, ha sido parte importante de esta seguida de partidos que hemos ganado.
Y entonces eso es importante, ¿no? Ir recuperando el nivel de todos, y sobre todo para las finales, porque vuelvo y te repito, en las finales es cuando se define todo el torneo. Y nosotros ahora, gracias a Dios, yo creo que hoy ya matemáticamente podemos decir que estamos clasificados. Entonces ahora terminar estos tres partidos que nos quedan, que es Comunicaciones, Cobán y Antigua. Ya está bonito el trío. Sí, lindo, lindo, porque son retos importantes. Aparte nos toca ir a Cobán, y Cobán buscando su clasificación. Con el profesor Vini, que obviamente viene con esa revancha, ¿no? Que es obvio. Y ellos también buscando su clasificación. Y luego se nos viene Antigua, el que ha sido el superlíder de todo el torneo, que ha tenido un rendimiento muy importante, que tiene grandes jugadores. Entonces se nos viene un cierre de torneo lindo, pero eso nos va a preparar para lo que viene, que son las finales. Y yo sé que Municipal va a llegar bien, va a llegar fuerte, y esperamos pues dar ese golpe de autoridad desde el primer partido saliendo de cada etapa victoriosos, y poder llegar a la final y tratar de darle ese campeonato a nuestra hinchada que tanto se lo merece. Y ya te das cuenta, por ejemplo, de que si se mantiene en cuartos y quien viene quinto se queda ahí, sería un cruce con Malacateco y bien interesante. Sí, por supuesto. Aparte, Malacateco es otro de los equipos que está cerrando bien el torneo. Empezaron mal, pero está cerrando muy bien el torneo, y eso los hace peligrosos. De locales aprovechan su localía muchísimo, porque es una cancha incómoda para cualquier jugador ir a jugar con el calor, 12 de la mediodía. Y ellos pues obviamente están un poco más acostumbrados, y de visita van y se paran bien. Entonces eso lo hemos hablado con los compañeros. Tenemos que tratar de escalar posiciones, tenemos que tratar de alcanzar a Santa Lucía. El objetivo es alcanzar a Comunicaciones también. Están ahí cerquita los dos, y nosotros aprovechar el momento para escalar y tratar de quedar ahí. Antigua ya es inalcanzable matemáticamente. Entonces tratar de pelear ese segundo lugar, eso es lo que queremos. Pero pues igual, si nos toca quedar cuartos, terceros, donde quedemos, el rival que vamos a enfrentar va a ser difícil, porque ahí ya empiezan todos de cero, porque ahí son dos partidos a muerte y te toca ir a su cancha y recibir. Entonces, eso lo hacen equipos peligrosos. Y bueno, nosotros, vuelvo y repito, somos Municipal, y en cualquier cancha nos tenemos que parar, y esperamos pues de que independientemente del rival que tengamos enfrente, podamos salir avante en cada fase para lograr el objetivo. No, interesante en todo sentido, porque por ejemplo, suben un peldaño tercero contra el sexto, Xela, es un clásico. Duro, sí. Y si es segundo, les tocaría quien está tratando de resurgir, que es Guastatoya. O sea, todos están duros. En términos populares está chilero. Sí. Y el primero que creo que va a ser Antigua, le va a tocar Iztapa. Creo que hoy por hoy está Iztapa, o puede estar Cobán. Son equipos duros también. Entonces, la verdad que está lindo el torneo, está sumamente interesante. Eso creo que a todos nos viene bien, al futbolista guatemalteco, a la liga, a la afición, porque está muy interesante, y cada fin de semana se están los equipos subiendo y cambiando en la tabla. ¿Y qué pensás ahora que mencionaste eso de las temperaturas que... pone punto, digamos, Malacatán, pero ahí está lo de Iztapa también, está lo del mismo Achuapa, es otro tipo de calor, etcétera, está la nueva, no digamos, etcétera, que en Costa Rica, en una charla que acabo de tener con Amarini, él dio a conocer algunas de las reglas allá del torneo, algunas con la autorización y como una especie de ley deportiva del Ministerio de Salud. Allá no se puede arrancar un partido antes de las 3 de la tarde. Y en Colombia es igual, Gustavo. Y en todas las ligas profesionales es igual. Ese es el problema, y eso es lo que tenemos que cambiar acá. Ya tenemos que sacarnos esa mentalidad mediocre de sentir de que vamos a sacar ventaja por el clima. Yo creo que cuando hay un fútbol profesional, competitivo, el equipo tiene que ganar porque es mejor, porque juega mejor, porque tiene mejores jugadores, porque está mejor preparado, pero no porque el otro equipo se va a morir en el calor. Yo creo que esa mentalidad de hace 50 años la tenemos que ir cambiando, porque el fútbol ha crecido, ha evolucionado, y nosotros tenemos que ir evolucionando, porque si no nos vamos a ir quedando atrás como nos hemos quedado hasta ahora. Entonces yo siento que Costa Rica ya lo está cambiando, por eso que hoy por hoy el futbolista de Costa Rica está a otro nivel, el fútbol de Costa Rica está a otro nivel. En Colombia exactamente me pasa igual, yo vivía en una ciudad que se llama Barranca Bermeja, que había 40 grados de calor y no autorizaban que jugáramos antes de las 5 de la tarde. Nuestros partidos eran 5, 7, 8 de la noche, 6 de la tarde, porque ya está comprobado que el cuerpo humano no está capacitado para aguantar esas temperaturas y jugar a un ritmo de fútbol profesional. Entonces, lamentablemente, cuando se juega a las 12 del mediodía en una cancha sintética como Malacatán, no solo se ven afectados los jugadores, los 22 jugadores que están en la cancha se ven afectados.
Entonces, ¿qué pasa? El espectáculo se ve afectado. Y entonces después, obviamente, se reciben las críticas de la gente que dice que no, que el futbolista guatemalteco, que no corre, que no hay ritmo, que está feo el partido. Pero no es porque uno no quiera, no es porque uno no esté preparado, es porque no, el cuerpo humano no da. Entonces, yo creo que debería ya la liga o la federación, no sé a quién le corresponda. La mamá federación. Exacto. Yo pienso que ya se tiene que empezar a cambiar esas cosas, exigirle que haya una evolución en los escenarios. Eso nos va a permitir que la liga crezca. Porque vuelvo y digo, hay futbolistas guatemaltecos muy buenos, los equipos están muy buenos. Hoy por hoy nos podemos dar cuenta en Liga CONCACAF, hay dos representantes de Guatemala. Es porque siempre ha habido buen fútbol. Lo que pasa es que hay cosas externas que no le corresponden al futbolista que no se han permitido cambiar. Y vuelvo y digo, la infraestructura la tenemos que cambiar, las canchas la tenemos que cambiar, el ya no jugar a esos horarios, el empezar a hacer un fútbol más profesional nos va a llevar a tener una mejor liga, un mejor espectáculo, mejores futbolistas y la selección se va a ver beneficiado de eso. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, sí señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto, no dejes de cuidarte, después de vacunarte, yo sí me vacuno, porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos, sí señor. Indiscutiblemente, va todo concatenado. Y eso que mencionaste, la infraestructura, lo apunta también. Fíjate que comenzó el video, íbamos a iniciar la charla, el Zoom, y nos hizo un paneo con su aparato a Marina, una tremenda sala de prensa de Pérez Zeledón. Y sí, aquello de decir, bueno, es un estadio pequeño de 5,000 personas, pero con todas las comodidades y demás, y terreno impecable. Aquí hay un montón de lugares, incluso donde estuvieron ustedes recientemente en el Manuel Ariza, que no hay drenaje. Entonces, cuando llueve ahí es un drama. Y en la nueva es algo similar. Y en el Chambaya, dice lo que le pasó al Chino Arias, recién comenzado el juego con los cremas. Entonces, todo eso. Hay personas incluso que creen que uno tiene algo contra un determinado equipo y nada, es el bien común el que se tiene que buscar y encontrar y tomar ese tipo de decisiones. Bueno, volvamos, estamos platicando acá en Herencia Argentina en la parte final ahí con Ricardo Jerez Figueroa. ¿Qué hay que hacer el sábado básicamente para que no funcione un equipo que ahora viene de media docena en el caso de Comunicaciones, no tener duelos ahí con Nangonó y compañía? Sí, la verdad que se viene un partido lindo. Yo no analizo a Comunicaciones desde el punto que ellos hicieron 6. No, porque hay accidentes del fútbol. A mí me parece que es un accidente del fútbol porque no hay 5 goles de diferencia entre el segundo y el tercero. ¿Sí? Yo creo que fue un día en que Comunicaciones se levantó con el pie derecho todo le salió y Santa Lucía no le salió nada. Sí, con doble zurda, sí. Entonces no le salió nada. Entonces yo creo que fue un accidente del fútbol, pero sí hay que analizar a Comunicaciones, que está teniendo una gran temporada, ¿sí? Que tiene grandes jugadores, que tiene un plantel rico en el sentido que si no hay uno, hay otro que está, o sea, si no está, por ejemplo, no está Contreras, no está Paricio, está Sarabia, ¿sí? Entonces tienen muchos jugadores en todos los puestos que cualquiera puede responder en cualquier momento. Entonces eso los hace más peligrosos y nosotros estamos analizando a Comunicaciones por todo lo que han hecho en toda la temporada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tapar las bandas porque sabemos que son rápidos por fuera, que tira mucho centro. Hay que tratar de frenar a Contreras, que Contreras es el que les hace todo el juego. Tratar de que no lance mucho, de que no se sienta cómodo dentro de la cancha. Y bueno, todas esas cosas que el profesor Cardoso... Rosario, Sí, el profesor Cardoso se va a encargar durante toda la semana. Ya desde hoy empezamos a trabajar en el partido. Ya desde hoy estamos viendo el tema táctico. Entonces yo creo que tenemos, nosotros tenemos con qué, tenemos la motivación, tenemos el hecho de que vamos a jugar en nuestra cancha y yo creo que el sábado, aparte que vamos a salir a buscar resultados, esperamos dar un bonito espectáculo para la gente, porque al final nosotros nos debemos a la hinchada y esperamos darle un bonito espectáculo, que la gente se divierta, que mire un gran partido de fútbol y esperamos pues nosotros quedarnos con ese resultado que tanto necesitamos, que queremos y que nuestra gente también lo quiere. Bueno, nos vamos a ir al otro extremo en el aspecto de clima y temperatura. Me comuniqué con Mario Escobar Toca para desearle suerte en la conducción del Canadá-México y me mandó la captura de cuántos grados está la temperatura. A esa altura te hablo como 8:00 de la mañana, era -4 grados y proyectado para la noche a la hora del juego a -13.
Entonces es otro, una cosa tremenda, ¿verdad? Le dije que te va a tener que tener mucha movilidad, ¿no? Queda tuido ahí en algún sector del campo. Es otro factor al extremo de muy baja temperatura. Claro, lo que pasa es de que los equipos, las selecciones top como esas, México, Canadá, tienen una implementación de tema uniformes, tema ropa, que para que el jugador esté preparado para eso. Entonces, igual yo creo que los mexicanos lo van a sufrir un poquito más. Pero bueno, no tanto también porque tiene muchos jugadores que están en Europa y están acostumbrados a jugar a esas temperaturas. Y aparte es un escenario espectacular para jugar, es un lindo partido. La CONCACAF, la verdad que ahorita está teniendo buen nivel y esperemos ahí que igual que gane Canadá, ¿no? Para que se ponga un poquito más caliente ya ese tema. Para que se ponga un poquito más caliente el tema. Claro. ¿Y crees que esos tres, los de la parte norte, sean los directos y Panamá el outsider a repechaje? Yo creo que así va a ser. Yo creo que así va a ser. Estados Unidos, México, Canadá y Panamá va a ir a repechaje. Por ahora es lo que se ha mostrado. Ya quedan pocos partidos. Y bueno, creo que a nosotros nos duele porque vemos a Panamá que está ahí, ¿no? Y Panamá pudo haber sido nuestro rival cuando jugamos contra esta selección del Caribe, que lamentablemente no le pudimos ganar, Curazao, sí, que quedamos 0-0. Y nos duele, ¿no? Porque sabíamos que teníamos con qué, pero bueno, ese es el fútbol, son pequeños detalles, no pudimos hacer el gol esa vez en Curazao, no pudimos ganar. Y bueno, esperemos igual que termine esto, pero se ve una bonita octogonal. Y el gol que desequilibró la eliminatoria lo lograron ahí en el trébol, ellos ya casi en el eje. Al 90, claro. 90, nosotros acabamos de aterrizar en Curazao y bueno, veíamos de que ese resultado nos servía. Y justo en el 89-90 hacen el gol, la verdad que nos hubiera servido el empate ahí. Pero bueno, lamentablemente así es el fútbol y nos tocó del otro lado perder, ¿no? Bueno, lo último, Ricardo, agradeciéndote el espacio dentro de tu movimiento hasta de papá. ¿Quién fue tu aliada, tu mamá o tu hermana? Mi mamá. Tu mamá, doña Águeda, muchas gracias. Bueno, ya estamos en ambiente argentino porque Cristian ya nació aquí, pero Manuel, su padre, pues allá. Hoy se da ese clásico de Sudamérica. ¿Le vas a Argentina o Brasil? Ah, me gusta mucho más Argentina, sí. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí estamos, en Argentina. Está bueno. Ok, bueno, con Ricardo Jerez Figueroa, acá con José Pablo y en el ambiente directo y muy especial de Herencia Argentina en la zona 14, tercera avenida 1543 de esa zona, Plaza La Rioja, y encuentran fácil, pues van a degustar como nosotros lo vamos a hacer en los siguientes momentos todo lo que acá nos ofrecen. Así que continuamos.